Nos ven en mucho más en Malasia. Aquí en este tipo de curvas, que es una curva como en U, se puede decir que tener mucha precaución porque son curvas donde no vemos al otro lado, no vemos que sube. Entonces hay que bajar despacio, con precaución, siempre manteniendo una velocidad segura para poder frenar por si alguien sube a velocidades altas que de pronto no vaya a causar un accidente. Siempre como en mal estado, eso también influye a que debemos bajar a una velocidad más bien suave. Bueno, como aquí vemos, llevamos varios particulares atrás, entonces como vamos como obstaculizándole la vía, entonces cuando veamos que tenemos como una oportunidad y tenemos buena visibilidad adelante para dejarlos pasar, entonces frenamos un poco, nos orillamos, ponemos direccional izquierda para que ellos puedan adelantarnos y poder como seguir su camino sin dificultades, sin ningún inconveniente. Aquí vemos el que sube tiene la vía, entonces le frenamos un poco, esperamos que no venga nada y ahí sí cogemos la curva, ya que tenemos que salirnos hacia este carril izquierdo para poder coger las curvas fácilmente sin el riesgo de que el tráiler vaya a dar a una cuneta o a salirse de la vía. Bueno, como aquí vemos, tenemos buena visibilidad, entonces vean ese montón de carros que traemos de atrás. Frenamos y los dejamos pasar para que puedan como seguir su camino fácilmente, ya que ellos llevan una velocidad mayor a la nuestra. Nos dejamos pasar, no nos quita mucho tiempo y pues ayudamos a los demás, le quitamos de pronto un poco de estrés, de pronto van de afán, uno nunca sabe. Entonces pues es mejor tener un buen comportamiento en la vía. Antioquia, ya vamos bajando, vamos próximos a tocar el pueblo. Bueno, aquí vemos, como ya vimos ahorita, el que sube tiene la vía, estamos dándole vía acá a esta tracomula, esta Eagle ranchera. Como vemos, esta curva está prácticamente ciega, no se logró observar cuando veníamos bajando. Cuando encontramos ya allá donde viene la mula verde, entonces tocó darle un poco de paso.
Bueno, parceros, por acá ya vamos entrando al pueblo Cisneros, Antioquia. Como podemos ver, aquí están las calles. Aquí este pueblo tiene las calles demasiado estrechas, que en todas las ocasiones no caben dos tractomulas. Bueno, como en este caso, aquí nosotros tenemos que esperar aquí que pase esa tractomula. ¿Por qué? Porque como pueden ver allá, la tractomula prácticamente las dimensiones son de toda la vía. Entonces pues no cabríamos los dos. Hay que esperar que pasen estos camioncitos también, y cuando tengamos vía libre, pues sí podríamos estar pasando. Esas calles están estrechas, vea que el trailer pasa rozando. Y aquí, como podemos observar, la punta de allá del trailer también puede causar de pronto algún daño. Entonces hay que estar muy atento de todo eso a la hora de conducir este tipo de vehículos por esta carretera. Y esto es lo que causa esta carretera tan estrecha, mi gente. La tromba también va a pasar, ¿verdad? Por eso es que no pueden pasar las autopistas. Estos trancones por causa de que la carretera es demasiado estrecha y causa demasiados estragos en la movilidad. Acá esta llave no avanza, no podríamos nosotros pasar. Señor muy bacano de marica, ¿no? Embalado. Embalado hasta la chimba.
paso por Cisneros Antioquia es una verdadera odisea para los transportadores. Un submarino. Digo submarino. Mira. ¡Pite! Que casi no cabemos, que por ahí no cabemos. Gracias a Jesús. Como siempre, el que sube tiene la vía. No, gracias a Jesús, marica. Estos son como los... Muchachos son los que avisan aquí cuando podemos. ¡Hey, muchacho! ¡Bien! Cuando podemos pasar, cuando tenemos como vía libre para poder continuar nuestro recorrido, ya que, como bien lo vemos, en todo el paso por Cisneros es demasiado estrecha la carretera.